Thoughts, emotions swirl. I wanna be the man that saves the world, yeah. Muy buenas a todos, pistachitos alados. Estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Ghosts. Aquí Arpiman desde Gunnil Games y continuamos. Le toca transporte. Recibido. Cabo Davis. Logan, de seguridad por detrás. Tenemos que seguir. No llevo metralleta ni nada, que de timo. Ahora estamos protegiendo la parte de fuera de la muralla. Ah, amigo. Ah, amigo. 20 minutos después, por Santa Mónica. Atención. Debido a los recientes ataques, el perrico. Las raciones quedan suspendidas hasta el nuevo. Ah, descansa ahí, perrico. Venga, vamos a buscar al viejo. Tenemos una escuadrilla de dos F-35 por el oeste, 32 kilómetros atrás. He oído lo del ataque. ¿Todo bien, chicos? Claro. Acompañadme. Estaban ejecutando civiles. Lo sé. Sus equipos reúnen a todo el que pillen, esperando descubrir un acceso a la ciudad. Así es como tomaron Dallas casi de la noche a la mañana. ¿Cómo podemos ayudar? Mirad, chicos. Sois lo único que me queda en este mundo. Papá, escucha. Y también sois los únicos en quienes puedo confiar. Papá, escucha. Sea lo que sea, Logan y yo estamos listos. Exacto. Os voy a mandar a tierra de nadie. ¿Cómo? ¿En serio? Llevamos demasiado tiempo a la defensiva. Así que vais a ir fuera de juego. Se unirán a un equipo de reconocimiento. Obtendrán toda la información posible sobre el enemigo y volverán a tierra aquí. De nadie. Un lugar que conocéis mejor que nadie. Vais a ir a casa. Vais a ir a casa. Épico. Ah, pues parece que nivel terminado. Sí. Lo llamamos Tierra de Nadie. Una franja de destrucción de los ángeles a San Diego, creada cuando volvieron Odín contra nosotros. Las playas de mi infancia estaban ahora minadas y abandonadas. Papá nos dijo que pocos hombres operan en Tierra de Nadie. Demasiado peligro e impredecible. Si nos envía aquí, tiene que ser importante para él. Aún así, no puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas, una lección que intenta enseñarnos. ¿Está encendida? Hola. Parece que está en orden. Inicio escáner del sector. Contacto. ¿Qué es esto? Patrulla enemiga por el oeste. No ataque. Que se acerque más. Listos. Ya. ¿Ya qué? ¡Hola! ¡Hola, el perro! ¡Por años! Despejado. Tercer grupo en 32 kilómetros. Mucho ojo. Podría haber más. ¡Qué grande, joder! Espere.
Hola, está en la casa de esto. Bienvenido a casa. O a lo que queda de ella. Vamos, sigamos avanzando. Unos poquitos tiros cejos. La ubicación objetiva, ¿me recibe? Todo claro, Viking. Informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona. Hay poco tiempo, así que consigan esos datos y salgan rápido. Recibido. Despejado. Fíjese. Creía que no volvería a ver ese trasto. Deberíamos seguir avanzando. Hola. No la recordaba así, ¿eh? Este lugar me está deprimiendo. Vamos. Cuidado donde pisa por aquí. Por el borde no voy a ir, eso te lo aseguro. Joder. Mierda, ¡Hala! Qué casualidad que justo se empieza a derrumbar esa casa. Ha estado 10 años así. Y se empieza a derrumbar cuando estamos nosotros. Qué casualidad. Parecen problemas. Logan, sincronice con Riley. Vamos allá. El chaleco está sincronizado con la cámara. Ayudará a guiarlo, vaya donde quiera ir y él lo seguirá. Dos enemigos delante. Que se separen. Elimine primero al más cercano. Bien. ¿Dónde se ha metido el otro? Pruebe a llamar su atención. Amigo. Vaya donde quiera ir y él lo seguirá. Dos enemigos delante. Que se separen. Bien. ¿Dónde se ha metido el otro? Pruebe a llamar su atención. Haga atención, se llama. Muy bien, Logan. Que Riley registre las casas. No queremos ningún rezagado. ¿Pero en serio? ¿Manejar al perro? ¿En serio? Un momento, francotirador en el balcón. Es mío. Vale, primero el guardia. Despejado. Joder con Riley. En marcha. Joder con Riley. Vale, a ver más dentro. A formar. De momento aquí seguro que hay algo. Muy bueno. Sobre... no hay nada. Ese era momento de... busca. Anda ya. Qué grande, ¿no? Qué grande el perrico y qué inútiles los malos, joder. Cosa la una. Contacto al frente. Sin munición. Sin munición, patrón. Recargo.
señor, ¿cómo no te quiero hablar con usted? Cúbranme, avanzo. Cobrando con el terror remato. Seguro. Necesito fuego. Cambio de cargador. Qué mal optimizaste el juego, tío. Pero mal. Mal de cojones. ¡Hombre abatido! ¡Granada! Disparando. Denme fuego de cobertura. Fuego, amigo. Necesito fuego de contención. Encapuchado. Igual aquí dentro hay algo. O igual no hay una mierda. Me estoy empezando a quedar sin munición, así que pronto voy a tener que cambiar de arma. ¿Va, en serio? Chorreando ahí. ¡Uy! El rastro es reciente. Está chulo el juego, pero... Parece que fueron por aquí. ¿Graficas de nueva generación? ¡No los veo yo por ninguna parte! Vehículo. Eso que he leído análisis que era justo un juegazo épico de unos gráficos brutales. Pero yo no veo esos gráficos. Perfecto. Igual en consolas de nueva generación sí que se ve de lujo, pero aquí... Aquí no. Aguante. Retagado a la derecha, a las dos. Elimínelo. Buen chico, Riley. Juego el perrito. Manténgase agachado y sígame. El perro es épico. Premio. Vemos un enorme campamento enemigo delante. Nos acercamos a investigar. Sincronice con Riley. Vamos allá. Recibió una actualización del perímetro sur. Hay mucho movimiento enemigo por aquí, así que iremos con cuidado. Eche un vistazo a ver si descubre algo. No, por ahí. Recuerde, despacio y esconda a Riley en la hierba. Esto debería servir. Bien hecho. Estamos dentro.
evite que lo vean. Ha alertado a uno de los guardias. Vale, avanzamos. Qué épico es el perrico, sí, sí. Un cadáver en el suelo igual también los alerta. El tipo del contenedor, ¿puede verlo? Amplíe la vista a ver qué sucede. ¿Ha visto la máscara de ese? Me alegra tenerlo aquí, Clark. ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un fantasma. No me sacará nada. Vaya, qué lástima. Pensaría que sería tan fácil, ¿no? Oh, no. Usted y yo tenemos mucho tiempo que recuperar. Armadura de zapado, ¿no? Llévenlo todo a la base, Charlie. ¿Qué ha pasado? Estamos dentro. Ándale, que lo habrán pillado. ¿Qué pasa aquí? Evite que lo vean. Ha alertado a uno de los guardias. Vale, avanzamos. No entiendo cómo me han pillado, pero bueno, pues nada. Me van con módico. Chico. El tipo del contenedor, ¿puede verlo? Amplíe la vista a ver qué sucede. ¿Ha visto la máscara de ese? Me alegra tenerlo aquí, Clark. ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un... ¿Cuál es un traidor el Rourke este? Vaya, pues qué lástima. Pero no habla como si fuera de la Federación. Pensaría que sería tan fácil, ¿no? Usted y yo tenemos mucho tiempo que recuperar. Llévenlo todo a la base, Charlie. Incluido él. Base Charlie. La operación Homecoming marchará según lo previsto. Base Charlie. Operación Homecoming. Viking, ¿cuál es su posición? Más les vale venir rápido o se quedarán ahí tirados. Recibido, Charter vamos 6. Para allá. Marco punto de encuentro. Saque a Riley de ahí y nos reagruparemos en la salida. ¿Por qué me da y me va a doler bastante que al perro se lo cargan al final? Bien hecho. Buen chico, Riley. Qué grande el perrete. Stalker 6, nos dirigimos a su posición. Espérennos. Riley, más despacio. ¿Qué pretende este perro? Riley, ¿matarnos? Despacio. Más despacio. Algo no va bien. ¿Qué pasa, chico? ¿Lobos? ¿En serio? Hostia, hostia. Me acaba de salvar Riley, qué grande. Oh, oh. Vale. Vale. Merrick. ¿Dónde está Pipi? ¡Ay! No, venga, para. Estábamos. Capitán Merrick.
Vimos enemigos que llevaban a alguien a la base Charlie. He gritado un poco de ahí, creo. Sí. Puede ser. Ajax. Vale, no Keegan. Tenemos mucho tiempo. Pueden seguir con nosotros, pero hagan lo que les diga cuando lo diga, ¿entendido? Sí, señor. Sí, señor. Merry y Keegan. Contacto enemigo adelante. Un momento, se marchan. Justo a tiempo. Quedan algunos rezagados. Podrían darnos problemas. Vigílenos y manténganos cubiertos. Los Walker conmigo. Los Walker. En marcha. ¡Abran fuego! Matado un tiro, me lo parece a mí. Un herido, patrón. Ahí va. Pero nada, cajas que no te permiten moverte. Yo estoy sin órdenes. Qué mal. Es muy impresionista, sí, pero que no se ve chulo ni nada, se ve cutrísimo. Vale, pues otro nivel completado. Madre mía. Surgían de las sombras y desaparecían en la luz. Fuera del muro, su reputación perduraba en tierra de nadie, como una mortaja de miedo, un arma mucho más eficaz que el latón o el acero. Merrick y Keegan eran los hombres de los que hablaba mi padre, los Ghosts. Se habían atrevido a enfrentarse a ellos. Iban a San Diego en busca de su hombre, Ajax. Ghosts. Solo nos los habíamos imaginado. Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos. Bien, tengo el bloqueador activado. Mide alrededor. Hay que encontrar a Ajax.
Bueno, la vamos a dejar aquí. Amplíe la vista del estadio para verlo mejor. Joder, esto mola muchísimo. La vamos a dejar aquí. Y continuaremos en el siguiente vídeo. Ahora iremos con las respuestas de comentarios y poco más. Nos vemos en el siguiente. Hasta ahora. Bueno, vamos a ir rapidito con esto. Dante Super 95. Espera. Aparte de guías, comencéis a poner intros. Pues es algo que estamos probando. No sé si gusta, pues igual lo iremos poniendo en siguientes Let's Play y demás. Y posiblemente con el tiempo sea algo que hagamos con todas las series, vamos. Así que posible que sí. Bueno, y continuamos con Oddworld Maniac. Que antes hubo un comentario que ponía si íbamos a hacer el Oddworld. ¿Quién sabe? Y bueno, también pregunta si vamos a hacer la expansión del WoW. Que se ha anunciado hace nada. Y bueno, no jugamos al WoW actualmente. Yo lo dejé en su día cuando salió la primera expansión. Así que ha llovido lo suyo. No creo que hagamos nada de esta expansión. Es que ni sé cuándo sale. Pues lo dicho, dejad vuestros comentarios en los vídeos. Y ya iremos poniendo alguno que otro en los siguientes. Y poco más. Lo que he dicho en el vídeo anterior de esta serie, que es algo que voy a decir en todas, que yo no quiero ni queremos, ni vamos a pedir nada de darle like y favoritos, porque me parece una puta estupidez, y lo voy a decir siempre, me parece una puta estupidez que aquí en YouTube no sirve para nada, pero sí que me gustaría que tú que me estás escuchando ahora mismo y que estás viendo esto y que te ha gustado este vídeo, que se lo recomiendes a algún amigo, que se lo pases. Y que ese amigo a su vez, si le ha gustado el vídeo, que se lo pase a otro. Y que así que el efecto boca a boca, pues haga que esto vaya más. Y poco más que decir. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente.